Hola, bienvenidos a Hechos que Conectan, el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Soy Luisa Fernanda López y me encuentro en Montería y voy de camino a la finca Los Campanos, que se encuentra ubicada en Tierra Alta, para encontrarme con Divier Santander Pérez, un productor de cacao que gracias a las tecnologías de punta ha logrado mejorar completamente sus cultivos. Todo esto hace parte de lo que se denomina como la cuarta revolución industrial. Y para entender mejor este tema, veremos que con programas como Agro 4.0, las últimas ideas de esta nueva era llegaron al campo para mejorar y acompañar la vida de los agricultores. Cuando me enteré que existía una finca que cuenta con una aplicación que además del teléfono está enlazada a una estación climatológica y que esta a su vez recibe información de drones, robots y hasta satélites, me vine de una a ver de qué se trataba. ¿Sabían ustedes que estos dispositivos que funcionan en el campo están enlazados con lo que se denomina como agricultura digital? Mientras yo llego a mi cita, vamos a preguntarle a la gente a ver si conoce algo sobre este término. Pues como hace referencia como a un tipo de como de programas, o sea, que nos explican la agricultura y eso, y formas de culturas diferentes y cosas así del campo. Es por medio de comunicación, es todo lo que es marketing y eso es lo que abarca la agricultura digital, si no me equivoco, ¿no? Un bulto de yuca con mandada por email. La agricultura digital es agarrar los microchips, circuitos integrados y sembrarlos en el suelo. Para mí la agricultura digital es la venta de productos agrícolas del campo por internet. Es una bandeja de productos del campo ofrecidos por internet. Nunca antes en la historia ha habido tantos seres humanos viviendo en el planeta Tierra. Con este aumento de población, la demanda mundial de alimentos es cada vez mayor. Ante esta necesidad, la agricultura digital aparece como una solución muy apropiada. Consiste en integrar tecnologías avanzadas en las labores cotidianas de una finca. La integración tecnológica en el campo tiene varias ventajas. Permite controlar en tiempo real el estado de los cultivos, mejorando la producción. Si esta aumenta, permite controlar los efectos propios del impacto ambiental. Y a los agricultores les da acceso a nuevos mercados, materias primas y contacto directo con los clientes. En todo el mundo actualmente se desarrollan programas y talleres para que las generaciones jóvenes, agricultores, productores, poblaciones marginales y pequeños propietarios puedan acceder a estos entornos y dispositivos inteligentes y aprender a usarlos para que aprovechen todos sus beneficios. A medida que avanza la tecnología, se hará cada vez más necesario acudir a estas novedosas herramientas. ¿Alguna vez se imaginaron tanta sofisticación en el campo? Ahora ya nos queda claro la importancia de este término y de la puesta en marcha de este tipo de tecnología. Y lo mejor de todo es que nuestro invitado del día de hoy es todo un experto en esta materia. Divier, bienvenido a Hechos que Conectan y muchísimas gracias por permitirnos el ingreso aquí a tu finca. El agradecimiento es para ustedes que permiten a través de este medio dar a conocer la importancia de las tecnologías en los cultivos agropecuarios. Y en cuanto a la implementación ya de tu finca aquí en Los Campanos, ¿cómo ha sido todo este proceso de poder traer ese programa de Agro 4.0 a lo que es el cultivo de cacao? Bueno, no solamente ha impactado a la finca Los Campanos, sino a todos los productores que hacen parte de la organización Integra Sinú y otras organizaciones asociadas que hay en el territorio. Habían productores que no creían en los procesos tecnológicos y hoy, gracias a la implementación y a la información que nos llega en tiempo real, ¿sí?, de cada uno de los equipos y que nos permite tomar decisiones acertadas para beneficio de nuestros cultivos, hay un cambio y una aceptación por parte de nuestros productores. Divier, y en cuanto a la tecnología que fue instaurada aquí en la finca Los Campanos, hablemos un poco de esos dispositivos que fueron, digamos, han sido implementados ya en la producción de cacao para ustedes. Digamos que aquí tenemos Intasoil, que nos permite conocer en tiempo real la humedad que tenemos en nuestro suelo. Eso nos va a permitir ahorro de agua al momento de hacer los circuitos de riego para nuestras plantas. De igual manera, tenemos el otro equipo instalado, ¿sí?, que nos permite conocer la velocidad del viento, que nos permite conocer la pluviosidad,
¿sí?, que hay en nuestra zona, y de esa manera se comparte la información no solamente con los productores de la zona, sino también con todos los productores de la organización con respecto a todo lo que venimos haciendo. No solamente nos quedamos con la información, sino que la compartimos con el resto de productores para que puedan ver el impacto positivo que genera el trabajar con la tecnología. Lo más importante de todo esto es darnos cuenta que este tipo de tecnología viene a brindar mayor cantidad de oportunidades tanto a los campesinos como a los agricultores. Y nuestra ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas también continúa recorriendo el país y en este blog nos trae más temas de interés para todos los colombianos. Un hogar conectado es más que un hogar con internet. Es un hogar al que se le abren las puertas de las oportunidades y del mundo. Porque podemos acceder a información, a usar el mundo digital como herramienta para nuestras ideas de negocio, a apropiarnos de la tecnología para estar más cerca de los seres que tenemos a distancia y para adquirir conocimiento. Por eso, con Hechos estamos llevando todas estas oportunidades a más colombianos de diferentes regiones del país con el programa Hogares Conectados. Ya son más de 345 mil familias de bajos recursos que cuentan en su casa con internet a precios más accesibles. Hogares Conectados está enfocado a familias en estratos 1 y 2 y hemos llegado a 379 municipios de 25 departamentos del país. La idea es que cada vez más colombianos hagan parte de la cultura digital y que vean en internet el mundo de posibilidades que ofrece para lograr sus metas. Por eso también los invitamos a que conozcan todas las iniciativas de apropiación que tenemos por parte del ministerio y le den un uso adecuado y productivo a internet. Con esto les queremos decir que además de llegar con conectividad, estamos potenciando una cultura digital que impulse una mejor calidad de vida para todos los colombianos. Las tecnologías de la información y las comunicaciones adquieren sentido cuando las personas potencian sus actitudes. Por eso la labor es conjunta con la ciudadanía. Es con Hechos y en equipo que todos aportamos a que tengamos un país con posibilidades para todos. Mi nombre es María Lorena Campoyos, tengo 25 años y resido en Armenia, Quindío. Descubrí la convocatoria Un Ticket para el Futuro del Ministerio a través de El Tiempo. Luego accedí a los enlaces, me informé un poco más sobre el reglamento y la convocatoria y pues me postulé un poco incrédula y bueno, por fortuna resulté beneficiada. Al descubrir que era el 90% que podría ser condonable, desde luego me generó alegría porque justo este año tenía planes de empezar una maestría y desde luego iba a tener que financiarla con alguna entidad bancaria, pues porque desde luego la educación en Colombia siempre resulta cara. Entonces es grandioso que entidades como el Ministerio de las TIC puedan beneficiar a personas que incluso quieran y desean estudiar, acceder a formación de educación superior de calidad sin necesidad tal vez de afectar su vida financiera. La educación mediada por las TIC o la educación que pudiera tener componentes en TIC puede ser un gran aliado para, digamos, nuestras carreras profesionales, las que ya tal vez hayamos desarrollado, como en mi caso la licenciatura. Participar y aprovechar este tipo de recursos, de convocatorias, nos podría también ayudar mucho a las mujeres para ser un poco más competitivas y para disminuir y ayudar a la equidad social. Hechos que conectan. Bueno, Divier, y para seguir hablando de toda esta implementación de la tecnología, ¿cómo fue esa interacción con los agricultores que de pronto todavía piensan que esto no es necesario para ellos ni para sus cultivos? Porque así como vienen trabajando desde hace años, pues está bien. Hay muchos procesos que a través de la implementación, digamos, de estos equipos, se pudo romper ese paradigma que tenían los productores. Ya hoy ellos ven la tecnología como una herramienta eficaz para la toma de decisiones en la aplicación de diferentes actividades en el cultivo. ¿Qué otras cosas has podido aprender de ese proceso? Por ejemplo, pues, ¿qué son los negocios verdes? Bueno, los negocios verdes nos permiten a nosotros ofertar productos y servicios ambientalmente sostenibles, ¿sí? Preservando el ecosistema y generando, digamos, corredores biológicos en cada uno de los cultivos que hoy estamos trabajando. Y en cuanto a lo que fue acceder al programa de Agro 4.0, ¿cómo fue este proceso? Fue una selección
de 5 municipios, 3 productores por municipio, donde se hizo un filtro y por fortuna en el campo de cacao, ¿sí? en el aspecto digamos del renglón de cacao, tuvimos la oportunidad de estar nosotros para poder aprender, ¿ya? Y seguir multiplicando al resto de campesinos, porque esto es una información que es muy asequible, ¿ya? Y que ellos pueden entrar, pueden manipular y pueden tener diariamente. Entonces fue muy maravilloso todo este proceso para nosotros acá en la finca y para el resto de productores. Y hay una pregunta que me causa mucha curiosidad, Divier, y es en cuanto a los equipos, ¿hay alguna emergencia de pronto climatológica que se haya podido prever gracias a, pues, a la interacción que se tiene en este momento con ese tipo de tecnología? En el tema de pluviosidad, poder analizar los regímenes de lluvia, ¿sí? Nos ha permitido a nosotros establecer qué nivel de requerimiento de agua vamos a tener en el cultivo, prever hasta qué punto podemos esperar sin que haya lluvias, y eso es fundamental, ¿ya? No solamente, como le decía, para nosotros aplicar aquí, sino también para que puedan aplicar los restos de productores que también tienen sistemas de riego articulados al cultivo de cacao. Con todos estos datos me doy cuenta que todos los días se aprenden cosas nuevas, y por eso nosotros vamos a revisar nuestra base de datos para conocer más sobre el Internet de las Cosas. ¿Sabías que con una app en tu teléfono puedes saber si tus plantas necesitan nutrientes, más luz o menos agua? Todo lo que debes hacer es instalar un dispositivo, conectarlo al teléfono, registrar tu planta en la aplicación y así sabrás si debes regarlas, aplicar fertilizantes o cambiarlas a un lugar más fresco. A esta tecnología se le conoce como Internet de las Cosas. Además del dispositivo inteligente para plantas, ya son muchos los que vienen con sensores integrados. Vamos a ver cómo funciona. Este, por ejemplo, cada 15 minutos mide niveles de luz, temperatura ambiente, fertilizantes y humedad del suelo. La información que recogen los sensores va por Bluetooth al teléfono, que a su vez envía información a la nube del fabricante. La nube no es más que un gran conjunto de servidores conectados por Internet que con programas de inteligencia artificial estudia y elabora reportes de esos análisis. Esos reportes llegan en tiempo real al teléfono, que notificará cada vez que alguna de las plantas requiera cuidado. Ahora veamos otro ejemplo. Si un paciente clínico sufre un paro cardíaco súbito, gracias a un sistema de monitoreo, la nube en tiempo real se dará cuenta y enviará la alerta junto a un reporte a las enfermeras y médicos especialistas para atender la urgencia con preparación y sin pérdidas de tiempo. El Internet de las Cosas se aplica en otros campos de la vida. Con tu reloj inteligente puedes saber tu estado de salud. En tu casa controlar el aire acondicionado. En tu cocina controlar el horno. Y en donde te encuentres que tu carro halle la ruta más cercana. Las máquinas inteligentes llegaron para quedarse. Cada vez más dispositivos estarán vinculados a la nube y no será solo en nuestro hogar que estaremos conectados. ¿Te imaginas una ciudad con canecas que avisen cuando estén llenas? ¿Puentes que reporten si tienen daños? ¿O parqueaderos que muestren los espacios libres? Bienvenidos a la Cuarta Revolución Industrial. Yo soy Adolfo Sanjuanelo, soy el director audiovisual de Videobox. Estamos en la Plaza Alfonso López de Valledupar, que es la sede de nuestra productora. En este valle hay tantas historias por contar, por eso nosotros decidimos crear Videobox, para que fuera una ventana y además fuera la forma de amplificar las voces de muchas minorías que tienen mucho por decir, y pues para eso nacimos nosotros. Nosotros queríamos amplificar la voz de la comunidad LGBTI y aquí se dio la posibilidad de hacerlo, entonces nos presentamos a Abre Cámara. Por fortuna, cuando vimos nuestro nombre ahí dijimos, es la oportunidad de hacerlo. Entonces empezamos todo el proceso de logística, ya teníamos unos recursos, dijimos, wow, 56 millones de pesos. Eso es justo lo que necesitamos para hacer lo posible. Y ahí nació nuestro documental Vuelos de Mariposas Tras Rejas de Color Rosa, que hoy nos llena de mucho orgullo. Es la historia de 9 mujeres transexuales que están privadas de la libertad. Esos hombres que realmente por dentro llevan una mujer y quieren gritar lo que son, pues encontraron en la cárcel ese espacio donde supuestamente iban a perder la libertad, y la encontraron la libertad para hacerse mujeres, para ser quienes realmente
habían querido ser siempre. Uno en la cárcel también se descubre nuevamente. ¿Quién soy yo para sentirme mal de mí mismo si yo me siento orgulloso de lo que soy? A pesar de que hemos hecho muchos documentales, esta es como la joya de la corona para nosotros. Y agradecerle a todas las personas que lo hicieron posible, todas las personas que participaron en él y, por supuesto, a Abre Cámara y al Mintic, porque sin estos recursos definitivamente estaríamos donde empezamos, en ceros. Así que no esperes más. Cuando veas esa convocatoria, preséntate. Seguramente el próximo ganador vas a ser tú. Las iniciativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la industria audiovisual han sido un bastión importante en la generación de empleo y nuevas propuestas creativas. Con esto logramos generar más de 9.000 empleos que se obtuvieron a propósito de una fuente alternativa laboral durante el 2021 en materia audiovisual. Este es uno de los logros que hemos compartido hoy con todos los asistentes a la jornada inicial de AndinaLink, uno de los encuentros de telecomunicaciones más importantes de América Latina. Nos vamos felices porque están respaldando la televisión pública, porque goza de muy buen momento lo que tiene que ver con el futuro de la televisión pública en Colombia. El papel de todo este equipo de trabajo de Mintic es fundamental porque no solamente nos acompañan en el día a día, sino que también nos acompañan en la toma de grandes decisiones para la televisión pública, que la televisión pública emociona. Por eso es tan importante la inversión que hace el Ministerio. No solamente en los medios públicos, sino en todas las convocatorias que le apuntan a diferentes grupos etarios o poblacionales, desde mayores de 60 años, a los grupos étnicos, a los nuevos realizadores, a los jóvenes nuevos creadores que comienzan su carrera en el mundo audiovisual. De igual forma, nuestras iniciativas han entregado desde el 2020 a la fecha cerca de 88 mil millones de pesos para la producción de 1.500 proyectos audiovisuales en todo el país. Colombia se convirtió en uno de los países pioneros en la región en contar con un marco ético para la inteligencia artificial, especialmente al acoger de manera temprana las recomendaciones de ética para el sector público y privado presentados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO. El documento presenta una serie de recomendaciones a las entidades públicas para abordar tanto la formulación como la gestión de los proyectos que incluyan el uso de inteligencia artificial, reuniendo prácticas internacionales especialmente. Esto sugiere la aplicación de principios éticos como transparencia, explicación, privacidad, control humano de las decisiones, seguridad, responsabilidad, no discriminación, inclusión, prevalencia de derechos de niños, niñas y adolescentes y beneficio social. Estamos dejando implementadas políticas que responden hoy a la realidad del mundo. Divier, ya contigo conocimos todo lo que fue este proceso de implementación de estas tecnologías acá en la finca, pero a mí me gustaría entrar un poquitico más en materia, todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Por eso nos vamos a conectar en este momento con uno de los ingenieros que hizo parte del programa de Agro 4.0. Él es Santiago Niño. Hola Santiago, bienvenido a Hechos que Conectan y empiezo por preguntarte cuáles fueron las fases de este programa. Este programa Agro 4.0 se realiza una visita técnica a cada agricultor seleccionado para el proyecto. Luego de esto se hace una prueba de conectividad para la instalación de los equipos y una vez instalados y funcionando, se hace una capacitación a cada agricultor sobre el manejo de la plataforma y uso de la información. Santiago, ¿podrías explicarnos cómo funciona uno de los dispositivos para tener mayor claridad sobre esto? El sensor lo que hace es medir una magnitud física y entonces estos equipos cuentan con diferentes sensores que nos permite obtener información del ambiente como humedad relativa, temperatura, cantidad de lluvia, velocidad del viento, dirección del viento. Y en el caso de los sensores de suelo, nos permiten medir a diferentes distancias de profundidad la humedad del suelo, la temperatura del suelo, conductividad eléctrica, entre otros valores. Y por medio de la comunicación GSM o Red 2G y 3G, se envía los datos a nuestra plataforma para que el agricultor la pueda observar en tiempo real. Y Santiago, para finalizar, ¿cuál es la invitación que tú le puedes hacer a todos los agricultores para que hagan parte de estos programas? Yo animo a todos los agricultores a que intenten implementar y sofisticar la tecnología. Ya sé que este es un tema bastante complicado para ellos, pero hemos tenido bastantes proyectos donde vemos la eficiencia
y que funcionan realmente. Entonces es un proceso que ellos pueden invertir para mejorar cada día y que sea un trabajo más sencillo, mejor para cada uno de sus cultivos. Santiago, los dos te agradecemos mucho por habernos acompañado y por habernos entregado estas explicaciones. Vale, muchísimas gracias a Didier y a ti, Luisa, que estén muy bien. Hasta luego. Y para finalizar, Didier, por favor, hagámosle la invitación a todos los agricultores que por el momento todavía no han implementado este tipo de tecnologías. Bueno, estamos en una era que ya se volvió digital, entonces la invitación es a que empecemos a utilizar las tecnologías. Anteriormente podíamos ver que los teléfonos eran totalmente diferentes. Ahora tenemos teléfonos satelitales que nos permiten comunicarnos con muchas personas a nivel mundial. Entonces, la tecnología es fundamental para poder avanzar en los procesos agrícolas. Didier, muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí a tu finca y yo personalmente me voy encantada de haber conocido todo este proceso. Y también los invito para que a continuación veamos todos los mensajes que nos han enviado nuestros beneficiarios. Durante el año 2021 fuimos beneficiarios del programa Llegamos Contigo en nuestro colegio. ¿Por qué es muy importante este programa? Porque genera valor agregado, no solamente al estudiante que recibe el curso, sino también a sus familias con quien se replica todo el conocimiento. En el municipio contamos con la zona digital urbana, la cual está ubicada en el Parque Simón Bolívar, parque central del municipio. Quería contarles que esta zona ha sido de gran utilidad para mis hijos y para mí misma, ya que nos ha servido para el desarrollo de los trabajos académicos. Agradecer a Fortic Mujer la oportunidad que nos han brindado de que mi hija, primero que todo, pueda ingresar a la institución donde está en este momento, que es Sinar Sistemas, y por la oportunidad que le dieron para ingresar a estos talleres. Fui estudiante certificada de Misión TIC 2021 y la verdad me siento muy feliz por haber podido reforzar mis estudios con un programa tan importante como este. Pude conocer el programa en TIC Confío Más. En internet podemos encontrar muchas cosas, como buenas y como malas. Entonces tenemos que aprender a diferenciar lo que es bueno para nosotros y lo que es malo para nosotros. Me siento muy feliz porque he podido reforzar mis estudios con este programa tan importante y con tantas facilidades. Bueno, la gente cree que hacer empanadas es muy fácil. De hecho, nosotros también creíamos que era fácil hacer empanadas, pero hacer empanadas tiene su ciencia. Nosotros hacemos más que empanadas, transformamos negocios y personas fabricando pasabocas gourmet y saludables que cuiden a nuestros clientes. Como empresarios estamos muy agradecidos con todas las iniciativas. Puntualmente, la de mi tienda virtual nos ayudó muchísimo durante pandemia. A nosotros nos tocó reinventarnos completamente. Llegó tienda virtual y a nosotros nos cambió todo el panorama de los pedidos para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque en un solo clic recibíamos el pago de nuestros clientes, recibíamos el pedido de nuestros clientes detallado, específico. Para un cliente, ver una tienda virtual tan bien conformada, tan bien detallada, tan práctica, hace generar confianza. Les recomiendo que se unan a este programa, porque les digo, les garantizo, van a ver resultados al siguiente día que inauguren su tienda virtual. Sus clientes se lo van a agradecer. Se los recomiendo muchísimo y les deseo mucha suerte en esa implementación. Muchachos, ¿vamos a cumplir la meta de hoy? ¡Sí, señora! ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¡Con mucho amor! ¡Ay, no! Otra vez mi tía con las cadenas de WhatsApp. ¿Ustedes no están cansados de las noticias falsas? Pues yo sí. Por eso les traigo 5 formas de terminar con ellas. Verifica la información siempre antes de compartirla, que la fuente sea confiable, sea verídica, nada de Miami me lo confirmó, te lo juro por Dieguito Maradona, o es que en los últimos estudios sobre el COVID-19, nada de eso. Busca información siempre verídica. Estas noticias suelen tener un titular que llama tu atención y mueve tu curiosidad. Si estás leyendo un texto de estos que aparentemente son noticias y el encabezado no tiene nada que ver con el contenido, pues no estás leyendo una noticia, es un clickbait. Y ojo con llegar a compartir esto en tus redes sociales.
¿Y qué va a pasar si compartes eso en tus redes sociales? Pues que luego nadie te va a creer, igual que a mi tía con sus conspiraciones del nuevo orden mundial y mi vecino el que piensa que la Tierra es plana. No hagas clic en todos los enlaces que te llegan a los mensajes de correo, los mensajes de WhatsApp. Los códigos maliciosos o virus vienen encriptados de forma que tú no te des cuenta que estos están ahí. Esto es información falsa que lo único que busca es acceder a tus dispositivos o dañarlos. Y si tienes la seguridad de que alguna noticia es falsa o una publicación es falsa, puedes denunciarla en tus redes sociales para que la retiren. Si es un caso más grave, en la página caivirtual.policia.gov.co. Como nos pudimos dar cuenta, Colombia está llena de líderes que, como Didier, con su esfuerzo y trabajo, continúan moviendo al país. No duden en comunicarse con nosotros a través de nuestro hashtag Hechos que Conectan, porque desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además de estar trabajando por el desarrollo del campo, estamos conectando con todos los colombianos por un mejor futuro. Nos vemos a la próxima. Chao.